amigos, y como podemos ver aquí vamos por la troncal. Estamos pues haciéndoles esta toma para dejárselas aquí en el canal. Tal cual pueden apreciar. Son las 6 de la mañana, 6 y media aproximadamente. Y salimos a hacer otras tomas y de paso pasamos por aquí. Ya que estamos grabando, decidimos también subirles estas tomas para que vean cómo se ve la troncal occidente a estas horas. Allá, como pueden ver, el semáforo no está en funcionamiento porque hoy es sábado y... Perdón, porque es sábado y es fin de semana. Entonces, por eso están dañados estos semáforos, como pueden ver. Ahí me disculpan por el error, es que hablando por aquí por teléfono también. Y aquí vamos para el IDEM. Como les menciono, vamos haciendo algunas fotografías, haciendo unas tomas que necesitamos subir. Y pues aquí dejándoles estos videos en la mañana para que vean cómo se ve el municipio en la madrugada. Y aquí andamos en la labor de lo que es haciendo fotografías y videos de nuestro municipio. Vean lo que les menciono, que en esos momentos es dañado, que tienen que tener cuidado cuando vayan a entrar, por eso que acaban de ver. Que ninguno tiene aquí esta cerrada, esta vía de aquí, más que todo este es más peligroso, este sector, ya que es el sector más ciego, como les he mencionado en otros reels. Y aquí ya vamos pues para lo que es el colegio Liden Caucasia, Liceo Caucasia, que es que se llama ahora, que como hoy es sábado pues están en clase de los sabatinos, ya que como saben ese colegio da clases también los sabatinos.